Voy a escribir un comentario. Uno somos, éramos un montón, mira. Bueno, ojalá que ahora se escuche porque si no, no sé, ya estamos en problemas. Ya estamos en serios problemas. Vamos a ver si puedo comentar. Soy Vero, vamos a poner de Beca Talleres. Ahora se escucha más alto y algo habrá pasado con la aplicación, no sé. De Beca Talleres, voy a poner mi arroba. Bueno, gracias a todos por volver a entrar, ¿no? Punto Talleres. Ay, qué bueno. Bueno, me alegro, me puedo relajar. Hoy cosemos un organizador. Organizador. Ahí apareció. Perfecto. Y ahora lo único que nos queda es fijar este hermoso comentario. Fijar comentario. Y ahora sí. A los que dijeron qué hermosa remera, les agradezco mucho. Esta es mi remera Margarita. Es la remera más vendida cuando yo hacía ropa. La hacía en negro, en blanco y en gris. Son todas, a la que se anime, son todas puntillitas, 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 puntillitas cosidas y después, bueno, se arma la remera. Yo soy un poco fan de las puntillitas. Bueno, a los que ya hayan cortado, vamos a empezar a coser. A los que no cortaron, lo pueden hacer en otro momento. La verdad que es un proyecto de verdad muy, muy, muy sencillo. Podemos hacer esto. Yo les dije que corten. Para el bolsillo, yo, o sea, se puede doblar la tela hacia adentro, pero como estas telitas estampadas son tan bonitas y yo no me las quería gastar, puse de afuera la tela estampada y de adentro esta friselina que les cuento en los dos bolsillos. Y en esta parte de arriba también, porque era como un desperdicio poner una tela estampada de este lado. También puede ser un lienzo, también puede ser una tela lisa, también puede ser, no sé, algún retazo de tela que no les guste, un pedazo de sábana que lo tengan por ahí dando vueltas, porque es algo que nunca se va a ver. La idea es que lo puedan como abrir. Cuando ponemos la máquina de coser, abrimos este abrojo y lo ponemos sobre la mesa y apoyamos la máquina encima. La verdad que queda cómodo. Yo que pierdo siempre el centímetro, no sé si les pasa, o la tijerita, la vivo perdiendo. O sea, tengo un montón de tijeras y las pierdo todo el tiempo. Está bueno como tenerlo acá, entonces uno lo tiene como de ayuda a memoria, al menos para mí me viene re bien como ayuda a memoria. Lo que pensé para dar una vuelta, y en realidad más que dar una vuelta, es buscar algo más similar a lo que vamos viendo siempre, es en vez de usar lo mismo que usé para el otro, que ahora les voy a contar cómo lo cosí, y lo pueden hacer en ese tipo de telas, y como estoy re loca con esta red que tengo así un montón, pensé el bolsillo externo, el de atrás, hacerlo en la red y ponerle una cinta al bies en esta parte de acá adelante. Gracias, gracias, gracias a los que dicen que aman mi camisa. Pero para el bolsillo que más se ve, lo que me pasó es que le pregunté a Victoria de Tati Deco si tenía alguna matriz que tenga que ver con las herramientas de costura. Dijo, tengo. Y me las mandó. Así que lo que hice fue bordarlas, miren lo que es esto, para que en cada bolsillito me quede un bordado diferente. Puse en el medio del corazón porque me parecía lo más lindo que había. En cada bolsillito me quede diferente, un bordado diferente de cada una de las herramientas que usamos en el taller de costura. Es una vuelta, me salió la provincia adentro, es una vuelta para quien tenga bordadora. No lo digo mal lo de provincia, me encanta hablar con tono de no soy de Buenos Aires. Quiero no ser de Buenos Aires, aunque lo soy. Yo lo hice en lienzo en este caso y lo estoy probando, lo tengo acá. Miren que se los voy a mostrar porque estoy bordando otra versión. A ver si llega a ver. En cordura blanca que tenía. Entonces ya hice la tijera, ahora le hice con verdecito. Hice el corazón. A mí me gusta mucho un hilo gris que tengo que se me está terminando, que me va a poner a llorar mucho cuando no lo... cuando no lo tenga más, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces a todo le mando mi hilo gris. Siempre que puedo, mi hilo gris está por ahí dando vueltas. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar. ¿Qué les parece? Vamos a empezar por el bolsillo más chiquito. Paren que desenchufé la máquina para hacerle su palalá. Y
Tiene olor de rico en mi casa, deben estar haciendo algo dulce. Yo como estoy acá arriba. ¿Te gustaría tener una bordadora? Y sí. Yo creo que a muchas les gustaría. Hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? A mí me cuesta encontrarle el rato. Yo que tengo máquina de coser, tengo overlock, y mis proyectos quizás son más de costura, pero la realidad es que te cambia... No me pregunten nada sobre bordadoras, ¿eh? Porque solo sé de la mía y poco y nada. Cambia mucho el aspecto de una prenda, o da un detalle a cualquier artículo que uno tenga de costura en su casa. Miren, esto, o sea, va a ser totalmente distinto al otro que hice ayer. Los dos son muy bonitos, pero este tiene como ese detalle de, nada, la matriz de bordado de una herramienta. A mí, no sé, a mí me gusta. Estoy un poco nerviosa, le quiero decir. Estoy un poco nerviosa porque mañana tenemos la clase de los bebés. Y tenemos la clase de la cartera de arte. Es lo más la bordadora. Mientras te miro bordo. Bueno, ¿viste? Eso es lo bueno que tiene una bordadora. En contrario a una máquina de coser. Que uno una máquina de coser tiene que estar ahí como... Como encima, como cosiendo, digamos. No como, sino cosiendo en realidad. Y una vez Victoria, no sé si ustedes si todavía seguís por ahí, porque sé que tenías muchas cosas que hacer, me dijo, no. Vos llegás al taller, pones una matriz de bordado y pones a bordar. Una vez que empezaste a bordar, puedes seguir con tus cosas. Siempre, siempre, siempre. Bueno, va, ¿eh? Voy a enfrentar el derecho de la tela al derecho del bolsillo. La que quiera sujetar, o sea, somos iniciales, estamos empezando a conocernos con nuestra máquina de coser, que es una posibilidad. Ustedes ya las que están ahí del otro lado, a ver, levante la mano alguna que esté empezando a coser. Tengo mucha consulta por gente que está empezando a coser ahora. Uy. Pero no vale que miren mi despioles. Me voy a poner como de este lado. Me estoy mudando, chicos. Estoy estresada. Estamos presentes. Así que, ¿ves? Ahí hay alguien que se está iniciando. Este es un proyecto ideal para iniciarse. Y además, lo que tenemos nosotros es... Siempre tenemos como herramientas para mejorar nuestras costuras. Al principio, cuando uno empieza a coser, lo bueno siempre es sujetar con alfileres o si tenemos los brochecitos con brochecitos o si podemos hacer piquetes, que son las marcas que hagan que las telas coincidan donde tienen que coincidir. Siempre, siempre es mejor. Yo voy a poner ahora alfileres. Miren dónde los estoy poniendo. En cualquier lado. No los estoy poniendo cerca de la aguja para que no me molesten al momento de coser porque... Por ahí me puedo pinchar o por ahí lo puedo agarrar una máquina. Si ustedes lo ponen en esta dirección que los pongo yo, la aguja cuando los pincha, si pincha sobre el alfiler, patina y cae. Así que no les va a pasar nada a las agujas, nunca se les van a romper. Un taller ordenado es un taller que no se usa. Es verdad. El otro día, no sé si algunos de los que están acá quizás saben, estuvimos mostrando talleres porque yo contaba esto, que me estoy mudando de taller. Estoy preparando un taller nuevo que ni yo lo puedo creer lo lindo que va a ser. Ojalá sea tan lindo como espero. Y me mandaron muchas fotos de talleres. Ustedes me mandaron muchas fotos de talleres. Cosa que a mí me encanta. Siempre me gusta esta interacción, que podamos un poco saber. Ustedes saben que esta es mi remera Margarita y yo quiero saber por ahí lo que ustedes están cosiendo también. Porque somos un montón y todos cosemos cosas diferentes, aunque parezca que las costuras son parecidas. Y había unos talleres impecables, ordenados. Y las que me mandaban los talleres impecables y ordenados, lo que me decían es que por ahí del otro lado de la foto era un despiole. Pero corté la red cuando coso, decís... Se te corre la red. Pasa que yo tengo una que esta yo les conté. Es de zapatillas, no es como el billoné del... que se vende en todos lados. No sé si te puedo ayudar mucho. Si te corre, será como más plástica, quizás. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué dato te puedo dar que te ayude? Puedes coserlo sobre un papel. Siempre es bueno poner un papel cuando la tela se patina. Alguien se ríe. Claro, para la foto. A mí no me engañan, porque yo también cuando les pongo un pedazo de taller, saco 80 cosas. Y ahora me está pasando, desde que estamos en cuarentena, desde que estoy en mi casa, que...
yo les conté, yo, este es mi taller y al lado está mi dormitorio. Bueno, sobre la cama suelo sacar fotos, tengo una maderita para apoyar las, esas fotos tan bonitas que ustedes ven que parece que están sobre un fondo blanco increíble. En realidad es una madera cuadradita que tengo y que es la que uso, y que en general, como cerca de la ventana no puedo porque se marcan los agujeritos de la cortina, lo hago en, sobre la cama, tiro una manta sobre la cama y pongo la maderita. Y así como eso, tengo como un montón de recovecos que digo, trato siempre igual de dejar como ordenado el taller una vez que me voy del taller. Porque se me estaba haciendo un pliegue acá. Porque si no, después al otro día me quiero poner a llorar. Claro, la parte instagrameable, Luis. Bueno, todos tenemos un lado B, a mí que no me digan. Pero no vamos a pedir la foto del lado B porque nos van a dejar de seguir mucho si mostramos todo el tiempo el lado B. Pero por ahí está bueno contarles, porque yo, si ustedes ven una foto que yo saqué y no la edité o no hice algo, por ahí me ven mi brazo. Hoy sacaba las fotos de esto con mi hija y lo hacíamos sobre... O sea, era yo con una mano sosteniéndole un cosito arriba de mi cómoda, haciendo esto para que la foto salga increíble. Ustedes veían una pared divina blanca y la realidad es que, bueno, no era tan divino el entorno. Pero la mayoría de las fotos son así. Tendríamos que mostrar un poco eso también. Si quieren les cuento cómo saco mis fotos un día. Bueno, esto es así. Ya cosí. Claro, en el día en el comedor te la regalo. Ayer el pantalón que todos me decían, qué lindo tu pantalón, qué lindo tu pantalón. Al momento de terminar las costuras, estaba lleno de hilos, era un espanto. Acá tengo lienzo que se deshilacha un montón y esta friselina que no se deshilacha nada. ¿Qué voy a hacer? Tengo muchas opciones. Una de las opciones es que yo doble esto a la mitad, lo planche y cosa por acá. Uy, tucu, 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 tucu. ¿Qué puede pasarme con esto si no lo planché? Que se me metan estas costuras y se me doblen como raro. Que a veces me salga más parejo, que a veces se me doble más el lienzo que la entretela. ¿Cómo hago yo para evitar eso? A ver tu dato. ¿Se puede hacer una caja con luz, con cartón blanco, foco, se desarma? Sí, cuando tenés algo pequeño. Por ejemplo, querés fotografiar este producto. Cuando tenés que fotografiar este producto y que simule estar colgado, la caja tiene que ser la caja de la heladera que compraste hace un montón de años. Ese es el problema. Para productos pequeños es muy apta esa caja. Tengo una amiga que la tiene y la usa muchísimo. Pero en cuanto te saliste de ese espacio... bueno, otra vez. Vuelvo acá. Miren esto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tirar las costuras hacia el lado del... Paren, que estaba al revés. Hacia el lado de la friselina y voy a coser por acá. O sea, ¿le tengo así? No. Lo tiro todas las telas hacia el lado de la friselina. ¿Qué logro con eso? Me pica la nariz, me voy a pelear con alguien, me pellizco a mí misma. ¿Qué logro con eso? Hacer como una costura de quiebre. Se llama costura de quiebre, se llama pespunte de apoyo, se llama costura de carga. Depende quién lo haga. Y depende el oficio. Por ahí un sastre lo llama de una manera, un costurero lo llama de otra. ¿Qué hace esa costura? Lo que hace es marcar como un quiebre natural sin tener que estar planchando. Igual lo podemos planchar y todavía queda mejor. Pero como cuando yo voy a coser, estiro hacia un lado y estiro hacia el otro. Entonces abro estas costuras y se van marcando. ¿Ven? Me queda así, como si estuviese chato y con un pespunte. ¿Lo ven? Yo lo veo bárbaro, pero ustedes no sé si lo ven. Un cúter circular, quiero comprar uno. Y la madera, de todas las marcas, no sé cómo se llama. No es una madera, vos decís, esto es como de goma esto. No es una madera, el mat de corte se llama. Bueno, ¿ven? Yo ahora doblo. Lo que les quiero mostrar es esto, que yo ahora doblo y esto se va a doblar mucho más parejo que de la otra manera. Si ahora, igual, pese a todo esto, yo quiero hacer un pespunte de dibujito para que me quede súper lindo, lo puedo hacer por acá. Pero me conviene más hacerlo ahora mismo que antes, porque si no las telas se me podrían doblar hacia adentro. Mira, te muestro de acá. Yo tiro todas las telas para el lado del forro y coso sobre el forro. ¿Ven? Bien cerquita. Ay, pasa que no hace mucho foco.
bien cerquita del final de la tela, de la unión de las costuras. Eso hace que se achate la costura. Miren, yo no lo planché ni nada, y el lienzo todos sabemos que es bastante mala onda cuando quiere. Me queda así, divino. Yo hice en el anterior, en el que tenemos de la foto, hice este bolsillo así y el otro tal cual así. Lo que les voy a mostrar ahora es algo diferente. Yo agarré esta redecilia que yo tenía, esta bella redecilia, muy bien explicado. Muchas gracias, Violeta, pero qué lindo que me decís eso. Y tengo esta tela, me tienen que ayudar a elegir el 10. Vamos a bajar un poquito acá la cámara, miren. Vamos a usar esta tela, estampada de flores, que queda como bonita. Este va a ser el bolsillo inferior y acá le vamos a poner la redecilia en la parte de atrás. Yo sé que lo usamos mucho, qué sé yo, pero bueno, queda lindo, por eso también lo usamos. Yo lo uso porque lo tengo. La idea es ponerle acá un 10, porque no tengo mucha manera de terminar esto. También podría ponerle un elástico partido, pero bueno. Yo le quiero poner un 10. La pregunta es, ¿qué 10 le pongo? Le pongo este, miren, les pongo este 10. ¿Qué dicen? Votemos. O le pongo, este puede ir lindo también. O este 10. Este llama más la atención. ¿Celeste o rosa? ¿Qué dicen? Nadie dice nada. Díganme algo, chicos. ¿Rosa o celeste? El primero que me diga algo, pongo eso. El rosa, genial, listo. Alguien me dijo rosa. Chau celeste, que te vaya bien, que te garude finito. Ahora voy a subir un cachito porque si no, no las veo. El gris del hilo, pero no tengo gris, soy un desastre. Mirá que yo amo el gris, ¿eh? Tengo un montón de 10. Pero no tengo gris, tengo blanco celeste, porque también tengo celeste con lunares. ¿Este rojito también podrá ir? No, me parece que... Vamos a ponerle el rosa, celeste dice alguien celeste. Uy, púchale, púchale. ¡Ay, muchas dicen celeste! Vamos con el celeste. Leo muchos celestes. Después se hacen cargo, ¿eh? Todas dicen celeste ahora. No, si son. Si son, ¿eh? Digo rosa y todas dicen celeste. Qué cosa seria. Bueno, vamos. Vamos con el celeste. Técnicas para poner cinta al 10. Un millón. Lo vamos a estrenar. Miren, tiene la etiqueta. Un millón de técnicas para poner cinta al 10. Lo voy a sacar porque tiene... No me reten porque voy a tirar este pedacito. Pero tiene el pegote de ese plástico de etiqueta. Muchos. A todos los que están ahí, que mañana vamos a hacer juntos la cartera de arte, por favor, les pido que tengan todo cortado porque yo creo que vamos a estar unas 2 horas y media... como mínimo. Y espero que todos los que lo hayan comprado sean expertos. Bueno, 10. Una opción, en este caso no hace falta, pero yo se los quiero contar. Es, abro 10, hago coincidir final del 10 con final de la tela y voy a coser por el quiebre de la cinta al 10. Sí o sí tengo que coser por el quiebre. Ni por acá, ni por allá. ¿Cuál tela me decís, porfi, me decís cuál es esa tela? No sé cuál tela decís, si la tela de red era mía, el lienzo es de todos lados. Y esta es de... Esta me la mandó Vero de Amo Coser. Es la de Amo Coser Fabric. Bueno, voy a coser por ese quiebrecito que tengo. Una vez que cosí por ahí, lo que voy a hacer... Esa es la manera más infalible de coser una cinta al 10. Doblo, doblo. Me queda el quiebre perfecto y voy a marcar por acá, voy a pasar una costura por acá. Es la mejor manera de coser el 10. Es la manera que vamos a usar mañana para coser la cartera de arte. Este es una soncera, entonces lo que vamos a hacer es simplemente doblar, doblar y coser. Doblar, doblar y coser. Puedo poner alfiler, puedo poner brochecito, puedo hacerlo a ojo, si ya soy re canchero. Hay muchas maneras. Cuéntenme su manera de coser el 10 ahora. Yo les conté la mía. Ah, alguien que me las pasa. ¿Qué cosa? ¿Las medidas? Las medidas están en mis historias. De todos modos, vamos a armar una historia destacada o algo para que les vaya quedando. Si quieren, se las anoto después en la publicación porque calculo que esto va a quedar guardado. Esperemos que esto vaya a quedar guardado. Yo lo que hago es, voy doblando, voy cosiendo, voy doblando y voy cosiendo. No estoy haciendo como, no pongo brochecito, muy lindo el brochecito. En este caso, que tengo una sola tela, que no necesito más que esto,
quiebro la cinta al bies a medida que voy cosiendo y coso. Y lo mejor para la cinta al bies es coser bien al borde de la cinta, o sea, donde está terminando la cinta. Ahora les voy a mostrar mi perfecto pespunte. Igual, tan perfectos no me salen los pespuntes cuando hago esto, porque miro para todos lados. Pero está bastante digno. Lo que sí veo que tengo muy larga la puntada. Para los que me preguntan por la puntada, arre, diría mi hija, nadie me preguntó, pero se los quiero contar igual. Yo generalmente uso una puntada de 3 milímetros. Es muy difícil leer los comentarios porque tengo todo blanco y se ve todo blanco. Necesitaría a alguien que me lea los comentarios. Que alguien forme parte del vivo y vaya leyendo las preguntas. Si ustedes se quieren ir contestando, Beca Talleres, ¿dónde podemos conseguir los broches y los pines? ¿Qué pines? Ah, los broches. Me parece que mi suegra me va a mandar mis 700 broches finalmente. ¿Saben? Miren, acá está. Les voy a mostrar. ¿Los ven ahí? Lo ideal para la cinta al bies es coser bien, bien, bien cerquita y bien cerquita del borde. Ay, muchas gracias que estás contestando. Bordados Andrea Macia, muchas gracias. Bueno, tengo esto así, yo tengo esto acá. Y lo que voy a hacer ahora, bajo de nuevo mi camarola, es ubicar bolsillo con bolsillo, ¿no es cierto? Cachete con cachete, pechito con pechito. Todavía me olvidé, este lo dejo de lado, no me interesa nada, no me importa, chao. Como la red es así como medio sueltita, se me va a estirar y yo después voy a agarrar y voy a recortar este doblez. Lo que voy a hacer ahora es buscar estas lapiceras que marcan la tela y después se borran para ser un poquito más prolija en mis costuras. Para que después no digan, hace todo a ojo esta señora. Ah, no les dije, como hoy estamos todos en vivo, va a salir un cupón, va, en realidad ya está el cupón de descuento, por eso van a ver que si entran a la tienda la cartera de arte figura más cara, porque ya tenía un 40% de descuento, entonces va a quedar el mismo valor, pero el resto de los productos de la tienda tienen un 15% de descuento. Si quieren entrar a pispear, obviamente son bienvenidos. Para todos los que compraron el taller de la cartera, quédense tranquilos que nadie la va a comprar más barata que lo que la compraron ustedes, porque es el precio que... El precio, estaba buscando el centímetro, no sé si se dan cuenta. Voy a marcar de acá 13 centímetros, y ya les explico por qué, y de acá también 13 centímetros, y también ya les explico por qué. Yo vivía en el bosque muy contento. Yo tenía un rectángulo de 38 centímetros. Yo tengo que tener en cuenta que saco un centímetro de margen de costura de un lado, saco un centímetro del margen de costura del otro lado, entonces me queda un largo de 36. Y ese 36 lo divido en tres partes, que van a ser mis bolsillos, me da 12 centímetros. Pero como yo no estoy descontando todavía el centímetro, de acá hacia adentro mido 13, de afuera hacia adentro mido 13, y el del medio me va a quedar de 12. Entonces, para que me quede esto tan hermosamente bonito, ¿qué voy a hacer? Esta regla, ¿están hablando de la regla? 200 pesos los broches, mirá. Ahora están por todos lados, aprovechenlos. Igual los míos son más lindos, no, mentira, son iguales. Los míos son más lindos, tienen olor a perfume. Huelen a rosas. No, los míos ni siquiera están. Yo creo que en algún momento llegarán, pero todavía no hay ni uno. Me quedé sin. Bueno, hice marquita con la lapicera. Acá sí voy a poner un alfilercito, algo, para que sujetar todo esto y que no se me mueva mientras yo estoy cosiendo. Y lo que voy a hacer es coser por la línea que acabo de marcar, haciendo, obviamente, un atraque cuando llego... Se ve re blanco acá. Cuando llego acá. ¿Por qué? Porque yo voy a meter cosas y si no hago ningún atraque, se va a empezar a abrir esta costura. Si no quieren hacer un atraque, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Qué hacen? Dejan el hilo largo, lo pasan para el otro lado, hacen un nudito y se terminó el partido. Porque hay mucha gente que se copa con esa parte del nudito o hace un atraque y además hace el nudito. Evítense el atraque.
La cordura se borda en la máquina. La cordura la estoy bordando en la máquina, sí. Pero tengo tela de arranque atrás, ¿eh? Miren. Tengo tela de arranque. Victoria sabe todo igual del bordado. Yo cada vez que voy a bordar y me olvido todo, le pregunto a Vicky. Así que a mí, traten de no preguntarme mucho porque puede que les esté diciendo una barbaridad. Yo hago los dos. Vos haces los dos, el atraque y el nudito. Yo cuando hago el atraque confío en mi atraque y ya está, lo suelto. La cordura se borda muy bien. Sí, yo ya la he bordado antes. Las cartucheras que regalé el año pasado para mis alumnas estaban bordadas en cordura y funcionaba perfectamente. A eso sí se los puedo decir. Nada más hizo el quilte. Vamos a coser porque ya me estoy colgando de una palmera otra vez. No hace falta que hagamos ningún atraque. ¿Y sabemos por qué? ¿Alguien tiene la respuesta a mi pregunta? Abajo no hace falta que hagamos ningún atraque porque en realidad abajo lo que tenemos es una costura que queda atrapada entre otras costuras. O sea, si yo empiezo a coser acá, acá no necesito hacer ningún tipo de atraque. ¿Por qué? Porque me va a quedar un bodoque de hilo al divino botón. Porque después yo apoyo una tela acá y voy a volver a coser por acá. Entonces es una tela, es una costura que queda atrapada en otra costura. ¿Por qué va cosido? ¿Por qué va? Ah, claro, porque va cosido, no, ¿por qué? Porque va. Yo estaba interpretando mal la lectura. Bueno, como tengo la línea, cosí por la línea, muy lindo, muy lindo. Chiquiringuilich. Acá que tengo que tener cuidado porque muchas veces me pasa que en el último cortecito hago así y tuc, tajito a la tela. Queda entre costuras, como la novela o el libro. Ahí está. Tengo listo el bolsillo. ¿Cómo se piden los broches? ¿Qué marca es la lapicera? Chicas, yo tengo esta. Hay de todas las marcas. Esta es de Simbal. Pero hay de Filgo, hay de Faber-Castell, hay de todo. Y hay de específicas de tela. Porque tengan en cuenta que estas, si te agarró el frío, si estás marcando una campera para ir a la nieve y hacerle el matelaseado perfecto y es blanca porque querés lucirte en la nieve, va a pasar que se te va a ver la lapicera porque vuelve con el frío. Al menos ese dato es el que me dieron a mí. Que vuelve con el frío. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora voy a poner los bolsillos sobre mi tela. Acá. Uy, vamos a terminar re rápido. ¿Qué podemos hacer después? Voy a poner el bolsillo sobre la tela. Voy a poner la guata. Y voy a poner también... Acá la... vamos a... No estaba por terminar tan rápido. Reservo un segundo esto. Tengo que poner el abrojo. Puedo poner abrojo, puedo poner tirita, puedo poner broche, puedo poner lo que quiera. Yo voy a poner abrojo. Entonces agarro el lado largo, digamos, de mi rectángulo y voy a hacer unas marcas para marcar el abrojo. Yo lo hice arbitrariamente a mi gusto. ¿Por qué? Porque quería esto. ¿Ven que acá se dobla unos cuantos centímetros? No unos pocos centímetros. Porque me daba la sensación de que si quedaba todo esto más largo era como medio ridículo porque yo acá no tenía nada. Y me iba a quedar ocupando mucha pared sin ningún tipo de necesidad. Entonces, lo que hice fue poner el abrojo dividido. Como largo, como que el doblez se genera largo. ¿Alguna lo quiere hacer para cubrir la máquina de coser? También lo puede hacer. Lo que tiene que medir es el recorrido desde el frente hasta la parte de atrás de la máquina de coser y ahí recién corta ese rectángulo. Le pueden hacer bolsillos de los dos lados. O sea, siempre me canso a repetir lo mismo, pero para mí es así como se los digo. O sea, este es un disparador para que después ustedes hagan su propio diseño en base a este. Son rectángulos, son divisiones que yo decidí arbitrariamente. Pueden ser más largo, puede ser más corto, puede ser más ancho o puede ser más angosto. Puede tener abrojo o puede tener broche.
puede tener tiritas o puede tener cierre, no sé. Puede tener lo que quiera. Entonces yo les muestro la manera en que yo lo hice y yo en general cada vez que hago algo, después ¿qué hago? Lo retoco y le doy otra medida. Entonces acá lo que voy a hacer es dividir. Yo le puse tres pequeños abrojos para que no se me embolse, que no se me zafe la parte del medio, que no se me quiera ir. Al tener la guata también es difícil que esto se me mueva, se me vaya, pero nunca se sabe. Entonces yo me quise asegurar y hice lo siguiente. Hice esto. Voy a marcar en tres lugares distintos para coser el abrojo. Yo el abrojo lo voy a coser ahora, antes de coser la parte de atrás a la parte de adelante. ¿Por qué? Porque no quiero que se me vean las costuras de este lado. Si yo lo coso al final, que también lo puedo hacer, se me van a ver las costuras. Se me va a ver el recuadrito que yo tengo del abrojo. Y no tengo ganas de que se me vea porque me parece más pitucón que quede así lisito. Queda grabado porque se me corta. La tijera se me cayó. Esto es lo que no tiene que pasarle a las tijeras. Sí, yo calculo, espero que quede grabado. Bueno, vamos. Vamos a marcar esto. Había agarrado este para mostrarles en qué lugar yo lo había marcado. La que quiere ponerle broche porque tiene matriz para broche, le puede poner broche. También se le pueden poner tipo cintitas, cordoncitos. Siempre hay cosas para reemplazar. Soy más dulce, miren lo que hice. Desde el borde, voy a marcar 7 centímetros. Vale, le voy a bajar. Igual lo van a ver mucho porque es blanco sobre blanco. Marco a 7 y marco a 17. Siempre y cuando tengan en cuenta esta cuestión que yo les comento, ¿no? Acá voy a marcar 38. La mitad de 38 es 19, así que voy a marcar mis 19. Y acá otra vez, en este 19 voy a marcar 7 y 17. Y de acá voy a decir, bueno, yo del borde tengo un centímetro de costura, me vengo, no sé, 3 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros está bien. 3 centímetros está bien y acá también 3 centímetros. Acá, como en esta, estaba mostrando otra cosa, de acá hasta acá marqué 3 y de acá para acá, de acá hacia abajo marqué 17. Entonces en esta rayita, en este recuadro, voy a acomodar mi abrojo. Y acá lo mismo, yo lo dibujo y después no se me va a borrar porque justo voy a tener el abrojo. Lo que hice de este lado lo voy a marcar del otro lado. Pido disculpas que no se ve bien, pero es blanco sobre blanco. Marco en 7, marco también en 17, así todos los abrojos me quedan a la misma altura. Desde el borde hacia adentro, me gusta más 4 que 3, ¿eh? Ahora voy a poner en 3. Ya dije que lo ponía en 3, no me voy a desdecir. Lo voy a poner en 3. Ahí está. Abrojo. Yo usé abrojo porque tenía así un montón. Pero si no tienen abrojo, no pasa nada. Y voy a cortar, obviamente, a mi gusto y piacere. No tengo una medida. No tengo nada en particular, lo que hago es corto, 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 corte. Agarro el mismo y voy midiendo y midiendo y midiendo. Chicas, yo me voy a terminar peleando con alguien y me tengo que sonar la nariz porque me pica. ¿No les pasa que, como es esto del codo? Yo le pellizcaba el codo a alguien cuando me picaba la nariz. Perdón, esto es, no es instagrameable. Siento que tengo una pelucita. Disculpen. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a poner el abrojo. ¿Cómo ponemos el abrojo? Con una costura común y corriente. Se puede poner botón con ojal, gracias. Sí, sí, sí. Me perdí todo lo que va y me viene conexión. Va a quedar guardado, lo pueden volver a ver. Quédense tranquilas. Lo que estoy haciendo ahora, bajo un poquito acá, es poner un abrojo arriba, un abrojo abajo. El que abrocha o el que desabrocha, digamos. También es a gusto y piacere. Pongo uno. Acá yo marqué el centro. Acá es el 19 de mis 38. Entonces en este centro voy a centrar también este abrojito. Tingrin. Ya va, ¿eh? Ay, por favor. Abrocha re bien el abrojo. Este va acá.
no sé si están acostumbradas a usar para alguna cosa brojo, en una época se usaba un montón. Para las zapatillas, para las camperas. Hola, los que se sumaron a un viernes de costura. Bueno, recuerden a los que siguen a Beca Talleres, a las que no siguen a Beca Talleres, yo creo que tendrían que ir y seguirme para ver las novedades de costura que tenemos en la cuenta. Para los que sí me siguen y compraron o el taller de bebés o el taller de cartera de arte, lo que tienen que hacer es, mañana tenemos clase. Mañana tenemos clase presencial, somos un montón. Nunca hice una clase con tantos, así que ténganme paciencia. Yo creo que hoy estoy un poco nerviosa por lo que me va a pasar mañana. Que vamos a hacer, somos 79 en la clase de bebés y somos unos 35 en la clase de cartera de arte. Pero yo creo que vamos a estar muy bien. Va a ser un poco así, pero lo vamos a hacer como... Ustedes también van a estar, yo los voy a poder ver. Y vamos a responder un poco las consultas que puedan llegar a surgir. Acá sí hago atraque, si le quieren hacer una crucecita, le pueden hacer una crucecita. Acá es una costura que tiene que estar asegurada y recontra asegurada. ¿Por qué? Porque al tirar, al querer abrir o al cerrar, está todo el tiempo haciendo fuerza esta costura. Entonces, se me descerebró la aguja. Entonces, necesita como este resguardo de parte nuestra. Por eso podemos hacer el cuadradito contenedor del abrojo y adentro o una cruz o una media cruz. También puede ser. No hace falta que sea una crucecita entera. Perdón, hilo que te corte, pero el tiempo apremia. Ay, a ver si subo un cachito, así los veo, por si me están queriendo decir algo. Según la Universidad de Oxford, sobre el abrojo, ¿cómo elegís el lado? Ay, me muero de la risa. Tenés que pensar, acá es indistinto. No hay mucha ciencia, la verdad. Pero en una prenda tenés que pensar el lado rasposo. Tiene que estar en el lado menos complicado. Por ejemplo, si lo vas a poner en una campera, el que va acá, este es el rasposo, el que abrocha, digamos, y este no es rasposo, porque acá en general se te engancha el pelo, la bufanda, el pañuelo, lo que tengas puesto. Entonces, siempre el rasposo queda medio voladito, no tan pegado, acá me quedó el alfiler, no tan pegado a... Bueno, y esto nos lleva un ratito, ¿no? Porque hay que... Coso. También tengo que coser al borde. Creo que el rasposo va en la parte fija y el peludito en la móvil. Yo lo puse al revés. Yo te lo estoy diciendo exactamente al revés. Porque para mí el... Aunque puede ser lo que me decís. No me recuerdo. Yo lo estoy pensando con mi pelo actual de rulos. Debajo del rasposo. Vero, consulta qué tal la cinta al 10 de Batista. ¿Vos la hiciste vos a tu cinta al 10? ¿Vos misma? Perfecta, ¿por qué no? Bueno, ¿están todos en Oxford y todos los demás en desacuerdo con mi pensamiento? Yo igual estoy dudando, ¿eh? Si alguien puede decir dónde comprar el cúter circular... No, para mí lo mejor siempre el Mercado Libre. Yo no conozco ningún lugar. Yo cuando me lo compré al mío, me compré el de Olfa, porque me lo habían recomendado mis amigas que hacen patchwork, que me dijeron que era muy bueno. Es más caro que todos los demás, pero la verdad es que este no es el de Olfa, es el que está allá atrás, el amarillo. Este no lo presto. Ese es mío solo. Y tengo una alumna que, nada, corta los moldes de un enterito con ese cúter. Ella no le gusta mucho la tijera. Dice que con la tijera todo le queda desparejo y con el cúter todo le queda bien. Estoy usando el próximo vivo, les prometo que voy a cambiar de máquina. Sigo usando la 3850. Me quedó acá a mano, cómoda en mi taller. Y estoy usando la 9100 para sacar fotos. Y la tengo en mi dormitorio.
en mi mesita de luz y estoy usando esta para coser. Se la re banca, pobre. Coso cualquier cosa. Coso con guata, coso... ¿Ven? El abrojo es laborioso. Chicas, me dejaron pensando en el abrojo. ¿Llegamos a una conclusión? Se te rompió la cuchilla del cúter. Bueno, pero vienen las... ¿cómo se llama? Los repuestos. Yo de estas naranjas tengo repuestos. Igual, yo tengo que decir que por ahí no soy de usarlas tanto, porque como yo corto más molde, ropa, en ropa a mi alumna es a la única que le sirve mucho. Yo uso directamente la tijera. Y si tengo que cortar mucho, tengo este como cúter, pero en realidad... Mira, ahí dice Lidia que en Crec venden las reglas y las bases. Rasposo en el lugar fijo. Todo al revés que Verónica. No. Vamos a investigarlo mejor. Les prometo investigarlo, la verdad. Es que nunca lo pensé. Lo pensaba ahora y lo pienso así. No uso cúter. Pero me quiero comprar. ¿Sabés qué pasa con el cúter? Queda lindo. Es lindo a la vista. Vos lo ponés ahí en algún lugar y parecés re profesional. Con un cúter. Yo lo uso poco, no voy a mentir. A veces cuando tengo que hacer cosas muy precisas para patchwork, sin cúter no puedo vivir. Pero por ahí cuando corto un neceser, yo a veces apoyo el molde, apoyo el neceser, la tela, el molde, y a veces sujeto con un alfiler. Y cuando voy a sujetar con un alfiler, quiero poner la regla, y cuando pongo la regla, está sobre el alfiler, entonces queda bamboleando y no me sirve. Por eso uso la tijera. Bueno, vamos a hacer una historia después a ver si el rasposo va fijo o el rasposo va... Pobre, el rasposo le quedó. Qué nombre tan poco amable. Ay, ¿quién necesita entender más a su DT-35-34? ¿Quién? Bueno, para todos los que piden, primero les quiero decir que estamos armando acá con la cuenta de las chicas de Brother, con la cuenta de Brother en realidad, estamos armando un videito donde voy a explicarles yo también misma, si quieren ver otro rostro, lo siento, donde yo misma les voy a explicar las cosas básicas de la máquina. Recuerden que hay un vivo guardado sobre Overlock y Collarette en donde cuento las diferencias, un poco de todo, y cómo es una máquina y cómo es otra máquina. Y no, estamos llegando a las 7 otra vez, esto es tremendo. Mucho hilo. El rasposo y su amigo, el no rasposo, los enfrento a los derechos. ¿Qué hago acá? Voy a sujetar primero por las dudas para que no haya problemas. El bolsillo al borde, ven acá me sobra un pedacito de la entretela, yo esto después lo voy a recortar un poco. Como tengo un margen de costura de 1 centímetro, no voy a tener ningún problema. Pongo alfilercitos para que me quede sujeto. Trato de no ponerlos tan cerca del borde porque acá voy a tener que coser. Acá voy a poner enfrentando. La entretela. Me está faltando la guata todavía. Yo no la puse porque no la corté. Ahora la voy a cortar junto con esto. Y esta no la voy a planchar. Planché la anterior y quiero probar cómo queda no planchada. Al momento de que yo digo planchar la guata, es simplemente eso. Es apoyar la guata sobre una tabla de planchar o sobre el lugar donde ustedes planchen. Apoyar encima de la guata un paño, puede ser un lienzo, cualquier telita que usen para no marcar ni la ropa ni lo que planchan. Este alfiler se dobló y ahí le pasan la plancha. Lo que logran con eso es que quede más finita. No quieren usar guata, no tienen guata, quieren darle cuerpo, le pueden poner también 2 capas de entretela. Quieren ponerle 10, en vez de darlo vuelta, le pueden poner 10 todo alrededor. Hay como muchas opciones. Ya vi eso, ya los vi a eso. Ay, ¿cuáles son que ya los viste a esos? Bueno, acá está mi guata. Yo hice colonia fuera de la funda. Un cartón grueso también. La gracia de este, que no tiene cartón, es para que podamos sacarlo y ponerlo debajo de la máquina de coser.
Pero es lo que les comento, es este disparador de simplemente cada uno decide cómo lo quiere usar. ¿De qué lado pongo la guata? La voy a poner del lado de la tela de, que va a quedar hacia afuera, no de la tela que va a quedar como interna. ¿Cómo voy a colocar yo la guata? Así como a la que te criaste, diría mi madre. Verónica, eso así no se hace. Porque el filo de la tijera se llena de lugar. Paño, puede ser un paño lenci, polar también. Cualquier cosa para dar cuerpo, alguna cosa que tengan vieja, que no quieran ver más, lo meten ahí adentro, para no tirarlo. Un jean, no sé, muchas cosas. Lo que se les ocurra, ahí, que huele la imaginación. Que huele, que huele. No quiere pinchar este. Bueno, se dan cuenta que esto no... Mi mamá me estaría retando, pero mi mamá como no me quiere mirar, porque yo le digo, mírame mamá. No, a mí me gusta mirar el tejido, me dice mi mamá. Y no me mira. Entonces como ella no me está mirando en este momento, esto va relleno de muñeco, de almohadón, de lo que fuere. Esto nunca se va a tirar. Goma Eva también puede ser. Hay un material que yo la otra vez cuando fui a comprar los cierres, me crucé. Pasa que se parte si uno lo usa, se llama Pólex. No sé si alguna de las que está del otro lado lo conoce, yo no lo conocía. No lo conocía como que se compraba en el lugar donde yo compraba los cierres. Sé que existe, pero no lo conocía como tal. Que es, se ubican las loncheras, ese material gris que viene pegado como una especie de como goma espuma blanquita. Goodbye. Bueno, se llama Pólex ese material. Miren qué lindo que me quedó esto. Y ahora coser todo este bodoquín, ¿no? Momento. Tengo así, acá me sobró un poquito, pero lo voy a recortar recién. Tengo guata, recordemos. Tengo la tela del frente, tengo la tela de atrás. Pongo la guata detrás de la tela del frente para que cuando yo doble, como que esa guata abrace a esta tela y no esté abrazando a otra cosa. Se nos está terminando el tiempo. Yo dije, hoy nos va a sobrar el tiempo. No nos sobra el tiempo. No hay caso que nos sobre. Traigo de nuevo mi maquinola. Acá, paren que este se desenhebró. Ahí está. Voy a usar un pie común. La que tenga... justo, mira, Tali Ro Mendoza, la que tenga, se cose todo igual, a la guata. La que tenga pie de doble arrastre, lo que hace, puede usarlo ahora y le va a coser como más livianito, más fácil. Yo recién entro, dejen el vivo va a quedar guardado acá, esperemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar un hueco en algún lugar. Yo lo voy a dejar arriba, porque arriba es lo que va a doblar. Entonces después hago un pespunte por encima. ¿Cuál es mi parte de arriba? Esta es mi parte de arriba. Voy a dejar un hueco de acá a acá. Las esquinas las voy a coser porque es más fácil coserlas y que me quede el hueco que después tener que coserlas. Y yo, en mi caso, yo, Verónica Dorado, lo que voy a hacer es poner la guata como si fuese el rasposo y el no rasposo. Acá cada uno hace como más le sea cómodo. La guata sobre el diente de la máquina, no sobre el prensatela. Porque si lo pongo sobre el prensatela... Es probable que se me vaya como frenando y se me vaya estirando la guata. Y yo no quiero que me pase eso. Entonces la voy a poner con los dientes. Deseenme suerte. Esto es una costura de riesgo. Y obviamente tengo un margen de costura de... Acá tengo algo mal enhebrado. Yo estiré mucho el hilo y se me desenhebró la máquina y pensé que estaba enhebrada bien. Y no está bien enhebrada, pues hizo un ruido raro. ¿Reconocen cuando... su máquina está mal enhebrada ya, que hacen dos puntadas y se dan cuenta que hay un ruido que no es, que no va? Yo sí. Yo lo reconozco. Tengo esa habilidad. Gracias por la hora. Bueno, pero recuerden que no pasa nada. ¿Por qué? Porque empezamos, hicimos 8 minutos que nadie me escuchaba. Acá hay
voy a poner en 4 la puntada, porque si no me voy a pasar la tarde cocinando. Llego a la esquina, esto lo dije una y millón de veces, dejo pinchada la aguja, levanto pie prensatela, giro mi trabajo, bajo pie prensatela, sigo cocinando. Esta guata no la planché, esto me va a quedar como regordete. Como cachete de bebé me va a quedar. Llego hasta abajo, dejo pinchado, levanto prensatela, pego la vuelta. Acá dejé más margen porque tengo miedo de que no me enganche bien el bolsillo. ¿Vieron que les dije que me sobraba un poco? A ver, ¿sabes si voy bien? Podría haber dejado menos. Voy a recortar antes de... Pues tengo miedo de que me quede muy... Me encanta que no termine la frase. Voy a recortar antes de... Tengo miedo de que me quede muy... ¿Qué habré querido decir? Paren que me quedó mucho margen de costura. Vuelvo marcha atrás, o sea, giro la tela otra vez. Voy a hacer 2 puntadas más. Dejo pinchado, levanto prensatela, giro mi trabajo. Bajo prensatela, vuelvo a coser. Es la parte más comprometida. Ven acá que sentía como una especie de tironcito. Yo lo que voy a hacer es tironear un poco. Tironeo un poco para que no se me genere ningún frunce extraño en la tela. Vengo hasta el final, dejo pinchada la aguja, levanto pie prensatela, pego la vuelta con mi trabajo. Y otra vez estoy calculando mal el centímetro. Vuelvo hacia atrás. Hago uno más. Pasa que no quiero, como tengo tantas telas, tengo miedo que alguna se me zafe la costura. Como que alguna no la llegue a enganchar. Espero que no me pase eso. Voy a ir sacando los alfilercitos. Es la pelusa de la guata la que me hace esto. Me estoy dando cuenta. Bueno. Continúo. Acá. ¿Dónde está este alfilercito? Esto se me está estirando y... Ahí va. Continúo hasta el final. Recuerden que a la esquina me conviene hacerla, porque si yo no paso esa esquina, después la punta me puede llegar a quedar extraña. Llego hasta la esquina, dejo pie pinchado, dejo aguja pinchada, pego la vuelta. Voy a coser un retacito nada más, hago atraque y ya está. ¡Auch! Fin. Saco las alfileres para poder dar vuelta. Acá tenemos otra, ¿eh? Las alfileres. En la parte de atrás estoy usando una friselina de 120 gramos, la más gruesa, que es la que tenía acá y es la que suelo usar generalmente, porque yo la friselina la uso para dar cuerpo. Si necesito después una entretela de... Para las prendas no uso friselina, obviamente, ¿no? Esto lo uso solo para todas las cosas que tienen que ver con... decoración y bla, 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 para dar cuerpo a los materiales. Y del lado de adelante, en este caso, estoy usando un ripstop. No me quiero olvidar de sacar los alfileres porque no me van a quedar... Bueno, y así quedó. Este lo recorto. ¿Qué hago? Voy a recortar las puntas para que no me genere volumen del otro lado y no pueda sacar las esquinas. ¿Ven? Yo hago y corto. Ahora les voy a mostrar igual, ¿eh? No... Es difícil coser blanco, ya lo habíamos visto esto, pero yo me olvido. Tengo, ¿ven? Acá esta guatita me falta cortar, pero lo corto en diagonal. ¿Para qué? Para que la punta no me genere mucho volumen y... ¡Les! Me resolviste, Luis. No, para mí son los alfileres, siempre fueron los, ahora pueden ser les. Pero muchas dicen las alfileres. Yo no lo sé. Para mí es una duda eterna. Corto los 4 lugares, corto acá, corto acá, corto acá. Ya terminamos, ¿eh? Damos la vuelta. Es la parte más complicada. Hasta ahí 8 tenemos. Ya terminamos igual. Los. Me encanta tu remerita. Gracias. Es la remera Margarita.
La blanca, para mí la más linda era la blanca. Pasa que la blanca se arruina rápido el algodón. No la tengo más, yo la debo tener hace unos 8 años, más o menos, esta remera. 7, 6, somos 2020. No, por ahí 5, no quiero exagerar, por ahí 5, por ahí 2015, 2014, por ahí debe ser. Me pasaba que siempre que hice ropa, mi ropa es como atemporal. O sea, le sigue gustando a la gente hoy. Y mi amiga ya no se conecta más conmigo. A mí no me interesa la costura, pero te miro la ropa. Me compraba siempre la ropa y me dice que yo soy como un desperdicio. Es como que a Juan Castro le decían que era un desperdicio, ¿se acuerdan? Porque, bueno, a mí me dicen que soy un desperdicio. Mi amiga me dice que soy un desperdicio porque no hago más ropa. Si escuchan gritos, es mi hija que se está expresando. Marco las esquinas, marco las esquinas, marco las esquinas, todas las esquinas. Y acá es como una especie de almohadoncito también. Estaría bueno si pudieras hacerme un video de los prensatelas más útiles. ¡Hay video de los prensatelas más útiles! Tenés en este perfil guardado el de ojal y botón. Tenés también el de frunce. Creo que hicimos alguno más. El de pie de cierre me parece. Ah, no, el de cordón. ¿Y cuál te gustaría? Porque todos los meses, si te fijas en las publicaciones, hay un pie prensatela, se llama, la sección se llama pie prensatela del mes. Falta el de septiembre todavía. Miren qué bellezor. ¿No es hermosa? Acá también le podemos poner un abrojito si no queremos que se nos vuelque tanto. A mí me parece soñada. ¿Qué hago ahora? Lo que voy a hacer es cerrar acá con una costura recta. Voy a poner los alfileres desde el lado del frente. El de 10. Hay un videíto. Hay un videíto acá que yo hice una cosa circular, me parece, con el pie de 10. El pie de 10, denle la posibilidad al que lo tenga, porque para mí es genial. Para hacer cosas grandes, para ponerle el 10 a este, no es. Accesorios como costura circular. Ese no lo usé nunca yo. El pie de dobladillo, que el de dobladillo invisible. Ese tampoco lo hice, pero lo sé usar. Bueno, siempre decimos también que hay que animarse. Piérdanle el miedo. A ver, alguien dice hermoso. Voy a hacer para poner los bastidores de bordado. ¡Qué buena idea! Acá puede ser un poquito más alto, ¿no? No se me había ocurrido. Bueno, ¿y acá qué hice? Ajusté con alfilercito y voy a pasar una costura por acá. Yo al otro le pasé una costura por acá y una costura por acá porque me queda medio gordo. Porque el bolsillo también era de ripstop. Pero este, al ser más livianito, no me queda gordo. Lo cosemos, le ponemos el palito y nos decimos adiós. Nos decimos adiós, adiós, adiós. Este, sí. Es como una tela de... No sé para qué se usa el ripstop. Yo hice un impermeable. Para mi hija de ripstop. Depende cuán duro sea. Se puede usar para prenda o para solo para decoración. Lo usan mucho, ¿sabes para qué? Para mantel. Porque a mí me gustan las telas de algodón en general para manteles. Pero se usa un montón el ripstop. Decime que estoy cosiendo. Sí, estoy cosiendo. O sea, puedes limpiarlo, como tiene como plástico de atrás, en la parte de atrás del ripstop hay como una capa de plástico. Entonces, te cayó el vino y nada, lo limpiaste y ya está, chao, se terminó. Palito, ¿dónde está mi palito? Ponemos palito. Emoción. ¡Ay, son mis 7! Igual no me está avisando nada de que nos tenemos que ir. Yo me tengo que ir a hacer mi clase de gimnasia que empezaba a las 7 igual. No se ofendan. Manteles queda bárbaro, sí. ¿Ven? Porque estos estampados al menos son divinos. Divinos. Bueno, este, si alguien hace, ¿cómo se llama? Macramé. ¿Macramé se llama? El de los nudos. Puede hacer un nudo mucho más interesante que el mío. La idea de esto es, yo lo tengo así y lo cuelgo en un clavito en mi taller con las tijeras o con lo que yo necesite, con el centímetro, con el corta hilacha, con los bastidores. Y cuando voy a coser... Saco palito, chau palito, que te garúe finito. Pongo acá
correte tijeras, no te quiero tirar de nuevo. Pongo la máquina encima y tengo todo acá. Nada más eso les quería decir. Para mí era un gran proyecto. Pensé que nos iba a llevar menos tiempo. Espero que les haya gustado. Me voy a sacar los anteojos. O no, me voy a dejar. Me voy a dejar porque me quedan tan lindos. Recuerden que las matrices las pueden encontrar en la tienda de Vicky, que es de Tati Deco. Si les interesa, creo que las vende como una especie de pack que vienen las tres matrices juntas. Las que no tienen bordadora, adelante a coser con cualquier tela, con retacitos, con lo que sea. Pueden practicarlo para cualquier cosa. Puede ser un organizador. Yo tengo uno que lo hice así tal cual, pero le puse una percha acá. O sea, como que por acá abajo le puse como una fundita y le puse una percha. Lo tengo hace años. Lo tengo colgado en mi cuarto y pongo pañuelitos o cosas que uso yo. Pero el sistema es como el mismo. Pueden ponerle más bolsillos, menos bolsillos, más alto el bolsillo, más bajo el bolsillo, más división del bolsillo, menos división del bolsillo, un cierre. Le pueden poner lo que quieran. Nada, vuele la imaginación. Me encanta cómo se siente. Bueno, gracias. Explico muy claro. Gracias. Bueno, nada. Las dejo. Que tengan un lindo fin de semana. Les voy a dejar por las dudas aclarado que hay un descuento en la tienda si quieren aprovechar. La semana que viene no cosemos, pero la otra, la que viene, todas las que tienen bordado o bordadora, está Vicky haciendo un vivo. Vaya uno a saber de quién. Está ya el cartelito de qué va a ser. Yo, con este problema de memoria que tengo, no lo sé. Pero van a la publicación y ahí van a ver de qué va a tratar el vivo de bordado. La siguiente, agárrense. Agárrense de las manos unos a otros conmigo y vamos a coser juntos un proyecto que está buenísimo. A mí me divierte mucho dibujar y hacer cosas nuevas y ese proyecto tiene que ver con eso. Así que vayan guardando telas de distintos colores y de colores de animales por ahí, ¿no? Como algún animal que les cope algo, leopardo, no sé, una piel, lo que fuere. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Les agradezco a todos los que han estado del otro lado y ojalá que lo puedan hacer. Si lo hacen, obviamente pueden mandarme una foto, porque a mí me encanta ver que lo hagan. La remera Margarita, queremos remerla a coser. No, ¿sabes lo que es? Griselda, no sé si está Griselda del otro lado. Griselda se hizo un azul y dijo, no, esto es... Griselda sabe coser, que eso es un montón. Mucha unión de puntillitas. Pero bueno, me fui. Que tengan un fin de semana lleno, lleno de alegría. Y las que cosen conmigo mañana van a ser muy felices, sépanlo. Nos vamos a divertir un montón. Les dejo un beso enorme, enorme, enorme a todos. Chau, chau.